Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Miriam y Vos. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a estar acompañando a la Cámara de Turismo de La Paz y a representantes del municipio paceño para presentar su oferta turística para este invierno 2018 y en realidad para disfrutar de las termas durante todo el año. ¿Qué más vamos a tener? Se realizó en Corrientes el primer Encuentro Nacional de Educadores. Fue una experiencia maravillosa con más de 1.000 personas, más de 1.000 educadores que vinieron desde todo el país para capacitarse. Una más, vamos a comenzar ya el programa recorriendo un lugar que realmente nos llenó de emoción y sobre todo conocer una figura que es correntina, que le ha dedicado su vida a la medicina. Estoy hablando del doctor Jorge Zimmermann. Él es director del Departamento de Oncología del Hospital Vidal. Fuimos a recorrer el Departamento de Oncología, pero también queremos invitarlos porque la Fundación FUNORCOR es quien está organizando una velada de gala en el Teatro Oficial Juan de Vera este 7 de julio, donde vamos a poder disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Corrientes bajo la dirección de la maestra Andrea Fusco. Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera. Y hoy quisimos traerlos hasta otro de los orgullos correntinos. Estamos hablando del servicio de oncología del Hospital Vidal. Vamos a dialogar con su director y vamos a conocer el trabajo que aquí se realiza todos los días. ¿Nos acompañan? Presento a su director, el doctor Jorge Zimmermann. Doctor, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros de que puedan estar acá y ver qué es lo que se hace, que, cómo lo hacemos, qué es lo que tenemos, cumpliendo una promesa que le hicimos a la gente más carenciada de nuestra provincia de que algún día tendrían un lugar digno donde pasar sus días de enfermedad. Esa dignidad, bueno, está hoy acá. ¿Cuántos pacientes atienden por día, doctor? Y en este momento tenemos 26 pacientes internados y atendemos en consultorio entre 70 y 80 pacientes por día. En Corrientes hizo punto que es la primera provincia, la primera universidad donde se tiene la cátedra de oncología. ¿Es así o estoy muy informado? No, es así. La Facultad de Medicina tiene en quinto año la cátedra de oncología. Es la única cátedra de oncología que hay en el país en una universidad pública. Esto también tiene toda una historia, porque no nació en la Argentina, nació estando en el extranjero y conversando con el doctor Roberto Esteves, padre y maestro de la oncología de nuestra república y del Cono Sur, diría yo. Y hoy por hoy se están presentando trabajos a nivel internacional, ¿es así? Así es, se presentó uno, fue aceptado un trabajo de investigaciones hecho en los laboratorios de la facultad con gente del departamento, gente de la Facultad de Medicina, investigadores. Trabajamos todos juntos, estos son cosas que el que cree que hace solo o puede hacer solo este tipo de cosas se equivoca muy feo. Está con un ataque de soberbia, que es de lo peor que puede pasarle a un ser humano. ¿Quién ha sido postulado para lo que equivaldría al premio Nobel en oncología en los países árabes, puede ser? Sí, es cierto. Sí, hay una postulación, una nominación a ese premio que salió el año pasado, que tiene que dirimirse este año. Y de todo corazón le digo, y con absoluta honestidad intelectual, no me cambian nada, nada cambia en mi vida, ni en la del departamento, ni en la de nadie de acá, el conseguir una cosa como esa, que si fuera, bueno, está bien, pero el hecho de tener una nominación de ese nivel o en esos lugares ya es más que suficiente a nosotros. Ayudar. Existe una fundación que es la Fundación Oncológica Correntina que está realizando y piensa realizar durante todo el año actividades. Con nuestra presencia, con nuestra ayuda estamos colaborando. Este 7 de julio va a haber una velada con la Orquesta Sinfónica de la provincia de Teatro Oficial de Rivera, al cual nos estamos invitando. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Un orgullo para Corrientes realmente, el Departamento de Oncología que tenemos en el Hospital Vidal, y muchísimas gracias y felicitaciones por la enorme labor que realiza el doctor Jorge Zimmerman. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa, ya te cuento que tengo puesto, muchas gracias como siempre a Ludovica Botella, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies, conjunto de pantalones anchos, muy cómodos como siempre, esto es propiedad mía, así que muchísimas gracias a mí misma, no mentira, pero es una tendencia que está muy buena para compartirla. Muchas gracias a la gente de Brisa Spa Urbano, como siempre, en el corazón de Corrientes, ya sabes, en La Rioja 705, en el corazón de Corrientes, hacete amiga de la fanpage y entérate de todas las promociones. Todos los días hay promociones y la única condición es que vos vayas con tu celu y digas, quiero esta, soy amiga de su fanpage. Gracias también al Turismo Hotel Casinos por acompañarnos siempre, al Banco de Corrientes con su tarjeta Aurus Visa, al gobierno de la provincia de Corrientes también por acompañarnos, pero por supuesto a ustedes que nos abren las puertas de sus hogares todos los fines de semana o cuando puedan ver el programa. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ¿eh? Ya regresamos. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Tucumán 1464, Corriente. Río Arriba Suites and Apartments and Restaurant. Suites and Apartments and Resto. Desde Bellavista, para todo el mundo. El plan hídrico sigue avanzando. Trabajamos de manera continua. Estamos en plena etapa de limpieza de desagües pluviales en puntos críticos de nuestra ciudad. Este trabajo genera importantes beneficios. Los grandes cambios están llegando a la ciudad. Al plan hídrico lo hacemos entre todos. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Latiendo juntos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Acá nuevamente de nuestra oficina en Irigoyen 1060 para hablar de nuevo un poquito de las vacaciones de julio. Ya estamos cerca, quedan pocos lugares. Vacaciones de julio es bonus track. ¿Y qué tenemos para ofrecerte? Tenemos Mendoza saliendo el 15 de julio por 5 noches. Sí, 5 noches Mendoza, Hotel Provincial, Hotel América, dos opciones de hotel, muy lindo, con excursión a una bodega, muy lindo, para hacer city tour también Mendoza y Termas de Cacheuto, un lugar, la verdad, impresionante, muy lindo para conocer.
también nuestra opción básica que siempre está, que es Catarata, una escapadita de 3 noches con la media pensión incluida, con los traslados incluidos a Minas de Wanda, René San Ignacio, Cataratas Argentina. Ese sale el 23 de julio, así que acérquense, todavía quedan pocos lugares, así que vacaciones en julio es acá, en Bonus Track. Igual, como siempre te digo, todas las direcciones de las otras sucursales las vas a encontrar en www.bonustrack.tour.ar. Y ya estamos ahí, a poquito de salir el viaje a Disney. La semana que viene te voy a mostrar algunas imágenes de la entrega del kit y ya nos vamos. 12 de julio estamos saliendo con el grupo 2018, todo listo, las visas aprobadas, todo completito, ya estamos saliendo. Ya tuvimos la fiestita que vieron las imágenes, así que no se pierdan. Después vamos a estar con todas las imágenes de este hermoso viaje con todos nuestros queridos pasajeros que van ahora. Como siempre te digo, nuestro teléfono acá en Corrientes es el 4423956 y en las redes sociales también estamos en Bonus Track Viajes o Bonus Track Disney en el Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Congreso Nacional de Educadores, 2 jornadas intensas, más de 1000 educadores que han venido desde distintas partes del país con oradores de primera línea. Vamos a ver qué sucedía, acompáñenos. Rosario Ganora, una de las coordinadoras de este primer encuentro nacional de educadores, por fin aquí en Corrientes y primera vez. Sí, la verdad que estamos muy contentas, emocionadas y por ahí un poco como que asombradas de la gran convocatoria que tuvimos por ser la primera vez, y obviamente esto asegura de que tenemos que seguir el compromiso de que todos los años los vamos a volver a hacer. Vinieron representantes, docentes de casi todas las instituciones del país y también de países vecinos. Sí, así es, tenemos asistentes de Brasil y también, bueno, vinieron de, obviamente, de toda la región del NEA, fue la convocatoria más grande, y también recibimos de Santa Cruz, de Río Negro, de Chubut, de Tierra del Fuego, de La Rioja, de Tucumán. Bueno, y así te podrías ir mencionando, pero la verdad que una gran convocatoria. Roberto Rosler acaba de terminar su ponencia y con muchísima gente y muchísima atención también permanentemente. Sí, realmente el público ha sido maravilloso y me ha prestado su atención, cosa que agradezco muchísimo. Trabajando siempre en pos de la buena educación. Sí, tratando de darle herramientas a los docentes para manejar estos nuevos alumnos para los cuales el profesorado por lo menos no nos han dado mucha formación. Hay una antigua relación entre la atención y esforzarse, como si la atención requiriera el esfuerzo del alumno. Y en realidad la atención está relacionado con la didáctica del docente, que el alumno pueda relacionar lo que el docente enseña con su vida diaria y con distintas variables que hay en el aula, como distractores externos o internos. Y el docente tiene que poder manejar esto para poder lograr la atención del alumno. Lamentablemente los profesorados no nos dan formación sobre esto,
y yo creo que es función de todos nosotros mantener una capacitación permanente y hacerlo federal. Si se quiere, Corrientes hizo punta en esto. Sí, sí, yo creo que la provincia de Corrientes permanentemente está haciendo capacitaciones, y yo ya hace varios años que veo que en esta provincia se está esforzando y es una de las que más a nivel nacional está realizando capacitaciones en servicio y gratuitas para sus docentes. Intensos de trabajo. Sí, de trabajo y sobre todo de intercambio, de debate, de reflexión, de cuestionamiento sobre las propias prácticas. Entonces, como una instancia muy significativa de crecimiento colectivo, en donde consideramos y somos conscientes de la gran red de vínculos y contenidos que se genera. Yo ya tengo esta rosa que quiero compartir con vos, como lo hago cada semana. Y en esta semana lo que me surge hablar es de lo importante que es tratar de desarrollar empatía. Nos volvemos muy egoístas. En realidad el ser humano es egoísta de por sí. Porque pensamos y creemos todo lo que nosotros sentimos, nada más, y pareciera que eso es lo importante. Y en realidad nosotros debemos conocer y reconocer qué es lo que sentimos, cómo sentimos, pero para poder entender al otro. Si nosotros podemos ser capaces de ver que la otra persona siente como nosotros, que le molestan las mismas cosas que a nosotros, que en este momento está sufriendo y necesita una palabra de aliento o una sonrisa, nuestra forma de vivir se transforma, porque estamos en función y ayudando al otro, conociéndonos y reconociéndonos en el otro. Eso también se llama empatía. Y qué maravilloso sería que todos pudiéramos funcionar de esa manera, mirándonos a los ojos, siendo solidarios, escuchando al otro, escuchándonos a nosotros mismos y viviendo en comunidad, que en realidad es lo que necesitamos. Te regalo esta rosa, porque dando se recibe, porque si nosotros entregamos desde el corazón y vivimos ayudando a las demás personas en solidaridad, en alegría, con empatía, vamos a vivir mucho mejor. Te lo regalo con mucho cariño y mucho más respeto para vos, esta rosa. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Tucumán 1464, Corriente. Río Arriba, Suites and Apartments and Resto.
Río Arriba Suites and Apartments and Resto. Desde Bellavista, para todo el mundo. Alcanzando metas. Bancarizamos a más de 6.000 empleados municipales que a partir de ahora podrán contar con beneficios únicos. Acceso al sistema bancario, caja de ahorro sin costo, tarjeta de débito, extracción de sueldo en cajeros automáticos, promociones y descuentos. Estos son algunos de los beneficios con que contarán los agentes comunales. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Seguimos latiendo juntos. Trabajar en conjunto hace la diferencia. Estuvieron en Corrientes representantes de la Cámara de Turismo de La Paz y también representantes del municipio paceño para presentar su oferta turística. Todas las opciones que tienen para disfrutar. El 13 de julio, el aniversario del pueblo, el 183 aniversario con una paella multitudinaria, mucha música y diversión. También la Gala del Río que se realiza en el último fin de semana de agosto. Mucho para disfrutar y mucho para promocionar. La Paz los espera con sus termas, por supuesto, y su hospitalidad. Vamos a ver qué charlábamos con estos representantes. Quiero presentarles a Héctor Carranza, él es presidente de la Cámara de Turismo de La Paz. Bienvenido a Corrientes, buenos días. Bueno, gracias, muy amable. Y gracias por la invitación y la entrevista, ¿no es cierto?, que nos están haciendo para que el correntino nos visite en la ciudad de La Paz. Venimos a hablar de nuestra ciudad, básicamente para promocionar nuestras termas, que son las termas más cerca que le queda al correntino. Exactamente. En 400 kilómetros está en la ciudad de La Paz. La característica de las termas de nosotros son aguas marinas urgentes. O sea, tiene 80 tipos diferentes de minerales. Están enclavados sobre las barrancas del río Paraná, o sea, son 11 piletas. O sea, que usted imagínese que tiene una salinidad muy parecida a la del Mar Muerto, o sea, que casi 60 centímetros uno flota. Sueldo, coordinador de turismo del municipio de La Paz, presentes en Corrientes, mostrando la potencialidad de este destino que es muy cercano a los correntinos. Así es una dicha estar acá, compartiendo con ustedes y bueno, trayéndole la invitación a visitar a nuestra ciudad, que estamos tan hermanados desde la historia hasta lo cultural, así que bueno, compartir la invitación con ustedes. Bueno, como lo mencionó con anterioridad el presidente de la Cámara de Turismo, bueno, hablando de las bondades de nuestra ciudad, recalcarles que La Paz es turística todo el año, tenemos 365 atardeceres diferentes, nos caracteriza eso, y la buena atención de nuestra gente, además de buena gastronomía, las cualidades del agua termal que tenemos, como lo destacó, y amén de eso también lo que destacamos nosotros es la cercanía que tenemos con Corrientes como destino termal. Luis Escobar, presidente de FETUCOR y también propietario de CN Ecoturismo. Esa sinergia necesaria, ¿no? Y esa ampliación de fronteras para que los municipios de otras provincias puedan venir a presentar su destino y a su vez Corrientes también pueda trabajar en función de eso. No, totalmente. Esto tiene que ver con una interrelación que debe haber y existe entre todas las cámaras que trabajamos a nivel nacional, que nos congregamos en FEDECATUR, se llama la sigla. Y bueno, sí, realmente nos damos una mano uno con otros y bueno, en esta ocasión los amigos entrerrianos nos vienen a presentar su producto. Yo les comenté que generalmente las termas que están en las costas del Uruguay son las más conocidas acá en Corrientes y en Resistencia, entonces sería bueno de que se acerquen acá hasta Corrientes y bueno, en esta ocasión es la primera vez que se están acercando, por lo menos que yo tengo conocimiento, y bueno, es como una punta de lanza, es una primera vez para que sigamos intercambiando y que también los agentes de viajes que trabajan en Corrientes y Resistencia puedan conocer las bondades que yo estuve hace poquito, el 25 de mayo, y realmente quedé fascinado con lo que es la ciudad de La Paz.
estamos desde los patios del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, en 25 de mayo 1330. Este es un lugar al cual ustedes también pueden recurrir para información, para poder conocer la potencialidad turística de nuestra provincia. No me voy sin antes agradecer a Ludovica Botier, como siempre Ludovica es moda a tus pies. Le mando un beso enorme a la familia Merino y a todos los locales de Ludovica. Gracias por tantas atenciones. Y antes del final ya los dejo con un video de un tema que forma parte de Jaiteba, la nueva producción, la número 28 de las Hermanas Vera. Y de paso aprovecho para invitarlos, porque esta noche en el Teatro Oficial Juan de Vera, este sábado, van a poder apreciar la presentación de este, su nuevo trabajo discográfico, con muchas sorpresas invitados. Los invitamos esta noche, 21:30, nos vemos en el Teatro Oficial Juan de Vera. Este es un adelanto. Hasta la próxima semana. Gracias. Selva guaraní, solo he sido cuando niño y nada más. Luego supe del amor que vive en mí y que nunca, nunca, nunca morirá. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir al querer que naciera y creció. Para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Siendo con fervor de los ojos que iluminan en mi andar el camino de los sueños de este amor que me hable de una dicha sin igual. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir al querer que naciera y creció. Calor de mi sol guaraní, jardín del amor arrancar.